Muy buenos días, preciosas bendiciones, y le damos gracias a Dios por un día más que nos regala y los levantamos con vida. Y hoy vamos a dar una demostración cómo se hace un test digital de ovulación, ¿verdad? Porque muchas no saben cómo se hace y las entiendo, porque yo un día pasé por ese proceso que no sabía cómo se hacía, y es muy bueno ver videos cómo se hace. Así que comencemos. Primero necesitamos lo que es recolectar nuestra orina en un recipiente, y tiene que ser con la segunda orina, ¿verdad? No con la primera cuando te levantas en la mañana, sino con la segunda, porque la segunda orina tiene más LH, o sea que contiene más hormona de la ovulación, la LH. Entonces vamos a proceder. Esto siempre viene, les voy a enseñar cómo viene la cajita, porque es importante saber todo. Bueno, la cajita viene así. Entonces ya tú abres la cajita y estas tiritas van a venir separadas del test. Y lo muy importante con este test de ovulación digital, que vas a tener que primero que se ponga. Ahorita te voy a enseñar cómo, porque a veces lo echamos a perder. Echamos a perder el digital, porque como le metemos la tirita y luego lo metemos en la orina, y no tiene que ser así, porque entonces se echa a perder el digital. Entonces lo que vas a hacer es que vas a abrir este primero, ¿verdad? Porque si tú metes esto así ya luego y lo tratas ya de cuando ya esté aquí adentro, lo tratas de abrirlo así, entonces lo que va a pasar es que lo vas a despegar de acá y vas a tener que volver a comenzar. Entonces, amigas, como les decía, vamos a agarrar esta y le vamos a zafar tantito este. Y nada más se lo vamos a poner así, que quede así, ¿verdad? Porque, ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, vamos a proceder a ponerlo lo que es acá. Bien, ya quedó. Entonces, como ven, esto que está vibrando aquí, vamos a esperar que se ponga, que se quite eso. Ya. ¿Vieron? Ya que se quita y se pone la de esta, entonces ahora sí podemos proceder a hacernos el test. Entonces, como yo les contaba, es esto. Como vieron de que ustedes ya se les zafaron, ya no quedó tan dura. Porque si ustedes se la ponen antes así y no les zafan tantito acá, entonces lo que va a pasar es que cuando ustedes se lo quieran zafar, esto de acá se va a despegar y esto de acá va a tirar que está quitado, y vas a tener que volver a empezar con el test a volverlo a poner. Entonces se hace una falla horrible, y a veces hasta el monitor se puede dañar. Entonces vamos a procedernos a hacernos el test. Le quitas la de esta y procedes a poner el test en lo que es la orina. Y vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Vamos a dejar que se moje bien. Y entonces ya cuando esté mojado, se lo pones ahora sí, y vamos a esperar para que dé el resultado. Creo que está un poco muy claro ahí. Y ahorita no está parpadeando, pero cuando empieza a parpadear aquí, quiere decir que ya entró la orina en la varilla y ya está dando el resultado. Ya nomás vamos a esperar que el resultado, lo que según el monitor piensa que si estamos fértiles o no. Entonces vamos a esperar un ratito. Y eso es lo único, amigas, que se tarda un tantito. Y espero que este video sea de mucha ayuda para muchas personas que quieran saber cómo se hace un test de ovulación digital. Y también cómo se ve, y para explicar según su resultado, ¿verdad? Además que se tarda un poquito, es lo único. Vamos a esperar, chicas, a ver qué sale en nuestro test de ovulación. Y también les quiero decir que a veces la maldad existe, y cuando ven que las personas están haciendo el bien, siempre el diablo anda metiendo la cola. Y
Es más, y duele más y se siente más feo y se ve más feo cuando entre mujeres nos atacamos, cuando entre mujeres nos queremos comer, ¿verdad? Nos queremos destruir entre mujeres, imagínense, entre mujeres. Siendo mujeres todas padeciendo los mismos males y o sea, y entre mujeres tratando de hacer eso, la verdad se ve feo, pero aquí estamos echando para adelante y lo más importante es que a ustedes les está sirviendo toda esta información y todos estos videos. Lo único malo de esto que sí tarda mucho para dar el resultado. Y entonces, amigas, así quedaría nuestra prueba de ovulación. Y esto nos está indicando que si sale la carita así relampagueante, nos está indicando que tú entraste a tu día fértil, ¿verdad? Y si la carita se quedara quieta, así como aquí, perdón, pongo un poquito acá. Si la carita se quedara quieta como esta, nos indicaría que tú desde ese momento estás ovulando, que te faltarían 48 horas para que ovules. En esas 48 horas tú tienes que ponerte a hacer la tarea y también que 48 horas son 2 días. Tienes que hacer la tarea en esos 2 días y al tercer día también y al cuarto día también para que pueda pegar el embarazo. Cuando sale así como esta, quiere decir que tú estás fértil y que también tienes que hacer la tarea. Pero tienes que hacerlo con calma y tienes que hacerlo por diversión. Porque lo más importante es cuando esté así. Pero como nosotros no sabemos porque la tarea se tiene que hacer un día antes de ovular y ya después de ovular. Entonces no sabes cuándo vas a ovular. Entonces tienes que hacer la tarea cuando te salga fértil así. Y también tienes que usar el lubricante Fertile Friends. Que ahorita te lo voy a mostrar también. ¿Por qué no, verdad? También cuando estés fértil puedes usar este lubricante que se mira así. Ups, perdón. Que se mira así el lubricante y trae lo que es las testas para ponerlo. Y ahí tengo un videito yo de cómo se usa el lubricante. Así que cuando estés así tienes que usar el lubricante y hacer la tareita y tomarte los test y los suplementos, ¿verdad? Entonces así se miraría un test de ovulación fértil, ¿verdad? Así. Y vamos a quitarle la de esta para curiosear cómo se ve por adentro. Oh, eso es lo que no me gusta de estos test, que siempre se les quita lo de aquí. Y esto es, no está bien que se pase eso. Pero a veces estos test son bien débiles y por eso hay que hacerles con mucho cuidadito. Pero esto se vuelve a poner otra vez. Así que se pone. Pero hay que tener cuidado. Y así queda, aunque se la quites, como tú estás fértil, aunque se la quites, queda así. Y de por adentro queda así. Ahorita voy a tratar de enfocarles bien. Discúlpenme las uñas. A ver, porque aquí hay mucha claridad. Pero voy a tratar de enfocar bien. Bueno, yo no sé qué pasa, pero en las cámaras no se ve bien. Pero si ustedes pudieran ver aquí en persona conmigo. Si ustedes pudieran ver de que la rayita ya está dando tan, pero tan fuerte. De que yo ya me la voy a volar. Me faltan como 3 días para ovular. Miren. Ahí se la pueden ver, ¿verdad? Miren, ahí salió así la rayita. Entonces, ahí me faltan como 2, 3 días para que yo esté ovulando. Y estoy tan feliz que ustedes no tienen una idea. Y así se mira. Entonces, ya quedó comprobado que sí, yo estoy efectivamente en mi segundo día fértil y ya quedó comprobado con hechos delante de la cámara de ustedes que yo no estoy mintiendo y sí estoy en mi día fértil. Así que espero que les haya encantado el video. Les mando un beso. Bendiciones, cuídense y nos vemos en el próximo video.